Son 8 pequeños tramos de venta de pólvora los que se ubicaron este año en la concurrida pista de El Dorado en la capital. Según sus propietarios, hay expectativas positivas para las ventas, pese al desabastecimiento provocado por el incendio del pasado jueves 10 de noviembre en Tizcapa. La expectativa es de, bueno, esperar aquí a los clientes de que vengan a comprar el producto, lo que es carga, cohete, bomba, para la Purísima, que es lo que se acerca, que ya es a finales de noviembre que empiezan los rezos. ¿A cómo están los precios de los productos, los principales productos que más se comercializan? Bueno, lo que más para ahorita, para esta temporada de la Purísima, es lo que es el cohete. Bueno, esperamos que los clientes pues estén conscientes con los precios de este año, que un poquito viene un poquito caro, pues esperando de que haya productos, pues a través de la quema pues se han escaseado un poco los productos. Esperemos que entre productos para venderlos, pues. Y que el cliente luego no crea que el producto caro lo vendemos nosotros, viene ya el proveedor. Lo esperamos aquí que vengan, pues, que le van a dar por precio, que estemos comprando caro, pero siempre mantener el precio favorable a ellos, los clientes. Bueno, lo que es el cuetón, por ejemplo, está 300, la carga cerrada hay entre 800, 600, hay de todo precio. Estos comerciantes aseguran que hasta el momento no hay aumentos drásticos en el precio por parte de sus proveedores y enfatizaron estar tomando las respectivas medidas de seguridad. Bueno, tenemos el barril de agua, tenemos los extintores y tenemos limpio el trago para que no haya basura, que alguna chispa que tienen de los vehículos o una chiva de cigarro, pues ahí estamos cuidados de eso nosotros. ¿No tienen instalaciones eléctricas? No, estaba afuera, ¿me lo ves ahí? Todo afuera. Pues estamos preparados con el extintor primero que tenemos allá. Tenemos el barril con agua y un balde a mano por cualquier cosa. Y lo tenemos también lo que es la caja de breaker, cualquier cosa, pues lo bajamos. ¿Ustedes solamente tienen luminaria en la parte frontal del negocio? Sí, no tenemos ni toma corriente, nada de eso. Los puestos de pólvora en la capital se instalan a mediados de noviembre de cada año y ofrecen sus productos para las festividades en honor a la Purísima, Navidad y fin de año. Con imágenes de Harry López para el Noticiero Telenorte, Ricardo Borges.